La mayor parte del trabajo ha sido el postprocesado, porque en el postprocesado lo que se hace es corregir los desperfectos del modelo, es decir, llenar los agujeros que no se han digitalizado, corregir las texturas que no han quedado del todo bien por problemas de iluminación, y así poco a poco, y región anatómica por región anatómica, hemos corregido la pieza hasta obtener un modelo virtual 3D del Megatherium Americanum, ahora digitalis, por ser digitalizado en el ordenador. Y a partir de ahí lo hemos preparado para sacarlo otra vez a escala como un modelo de impresión 3D con nuestras impresoras tridimensionales que tenemos en el laboratorio de morfología virtual. La impresión 3D que utilizamos en el museo está basado en el método de Fused Deposition Modeling. Un extrusor se calienta y entonces un filamento de un material orgánico que se llama PLA en nuestro caso, que es un ácido poliláctico mezclado con otro tipo de materiales biodegradables, que dibuja capa por capa la geometría del objeto original. Y entonces construye así, en un proceso lento, la impresión 3D final. Un aspecto importante de la impresión 3D con este método es que no solo se imprime la estructura tal como la obtenemos, sino también se imprimen unos soportes que ayudan para que a lo largo del proceso de la impresión 3D, aquellas estructuras que se quedarían, por así decirlo, colgados en el aire, tuviesen un soporte. Y por eso este soporte, una vez terminada la impresión, hay que quitarlo físicamente. Nosotros utilizamos diferentes materiales, estamos experimentando y uno de los resultados más espectaculares que tenemos es la impresión en material fluorescente. Eso tiene interés por dos motivos. No solo el propio aspecto del objeto a luz natural es más homogéneo y es muy útil para simular lo que podría ser un molde de un objeto, un molde de un fósil. Si luego apagamos las luces, es muy bonito porque brilla en la noche. Y otro material que estamos experimentando es de madera, donde en el ácido poliláctico, en la materia orgánica, es serrín de madera. Y ahora estamos también comenzando con otro material que sea cerámica, que podría ser útil también para imprimirse en escala más grande, que podría ser de interés para incluir el acceso a gente invidente, para poder tocar los objetos que nosotros vemos, pero ellos evidentemente no pueden disfrutar de los objetos, pero al tener una pieza grande en un material neutral que permite extrapolar su anatomía a través del tacto, sí tendría interés ese tipo de impresiones 3D.